listos para recibir esto? ¿Me veo bien? Me tiraron foto hoy. ¿Y el tipo de la foto? ¿Dónde está? Varón, tírame foto, varón. Le cuento algo, se van a reír. ¿Sabe que fui en estos días? Estaba en un congreso. La gente tiene, nosotros los dominicanos somos malos. Porque cuando viene alguien de allá afuera, un blanco, a ese le dan la mano y lo buscan. Ay, Dios. Y Dios ahí es que se la luce. Y vino un tipo de para allá afuera con pelo más malo que el mío, porque le entra el piojo y al mío no. Siente un piojo ahí, la gloria lo mata. Lo ahoga la gloria de Dios. Ay. Y entonces hay un tipo que está tirando fotos. No por él, porque él me está tirando muchas. Y tú, la esposa, es verdad. ¿Dónde está? ¿Ya la preñaste? ¿Todavía? Ese tipo está flojo. Sí. Adiós, mi hija linda, ¿cómo estás? Y entonces él está tirándole fotos a todo el mundo. Y a los morenos no le tira foto. Y entonces los blanquitos están al lado mío. Estamos en la misma silla, en la misma, ¿cómo se llama? La mesa esa. No, hombre, la musaraña que ponen, una mesa y una cosa. En la mesa el protocolo y cosas. Y ponen unos ramos. Y ya usted sabe, entre esa negra con esa unción irradiante. Nosotros no se da, pero imagínate, la gente cuando ven un blanquito, y yo bendigo lo blanco porque las bendiciones son así. Pero Dios bendice al blanco, al negro, al prieto y al moreno, a todo el mundo. Por favor, saque el dedo de Dios y dile: no haga sección de personas. Ya estoy iniciando el mensaje. Porque es que le voy a leer una palabra hoy, porque es breve. Le voy a dar 20 minutos de predicación y nos vamos. Hoy yo me voy temprano. Le estoy hablando hoy. Así que prepárese a agarrar un consumé. Miren, y estamos ahí. Y foto. Oye, pero porque la gente es mala. Mire, agarraba la cámara. Y el hombre se ponía así con la esposa. Y mi esposa y yo tranquilo. Y yo muerto de la risa. Y Dios hablándome en el oído. Voy a hacer 10 de yo. Pero no me tiran ni una foto. Vamos a entregarle ahora al último predicador del evento. Y entonces pasó este moreno y esa morena. Y cruzamos por el medio. Estuvimos ahí. Y Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias. Y cuando el tipo ve que los milagros están, le digo: varón, no me tire foto. No me tire foto. Ya estoy predicando. Quiero enseñarle algo con esto. No me tire foto. Hay gentes que quieren buscarte cuando ven la manifestación de las cosas. Y por esa razón hoy yo quiero hablarte a ti sobre selección en la sección. Dios no hace acepción de personas, pero Dios selecciona. Dios nos ama a todos igual.
Dios nos quiere a todos igual, pero Dios, dentro de los que ama, selecciona. Y las selecciones de Dios tienen que ver con Él manifestar lo que Él pretende hacer, no solamente contigo, sino como un cumplimiento de peticiones de otros que en ti se cumplen. Por favor, si alguien tú supiera lo que hoy le estoy diciendo, pastor, explícamelo de una manera entendible. Hay cosas que pasan en ti que Dios no te la está dando porque tú te la mereces. Hay cosas que en usted suceden porque en usted se complementa una oración de alguien que la hizo a tu favor. Hay promesas que están detenidas simplemente porque hay cosas que, si Dios te la entrega ahora o en el momento, hay otras personas que no podrán recibir lo que le toca. Sin embargo, Dios tiene gente que la ha seleccionado. Di conmigo: selección. Alguien grita otra vez: selección. El problema de hoy es que nosotros no hemos aprendido a seleccionar dentro de lo bueno. Y como no sabemos seleccionar dentro de lo bueno, dentro de lo malo hacemos acepción de personas. Es como tú caminar donde hay buena comida, y entonces donde hay buena comida, tú que tienes el gusto, tú que sabes lo que es bueno, tú escoges, tú seleccionas aquellas cosas que pueden hacerte bien, que te pueden alimentar, aquellas cosas que te pueden proveer. Eso es lo que hace Dios. Dios selecciona lo bueno. Dios mío, hoy le digo, hoy voy a dejarle algo, ya casi termino. Dios selecciona lo bueno. Y dentro de lo bueno, Él dice: yo tengo un quehacer. Dentro de lo bueno, Dios dice: yo tengo una promesa. Dentro de lo bueno, Dios dice: yo tengo un compromiso. Dentro de lo bueno, dice Dios: yo tengo un obsequio que se lo quiero entregar a alguien para que le llegue a alguien. Y esto es lo que Dios hace. Él agarra a alguien que probablemente no está pensando en eso, y Dios no se lo da a él por él, sino por aquel. Eso fue lo que Dios hizo con David. Dios a David lo seleccionó, no por David, sino por la promesa que se le había hecho a su padre. Eso fue lo que Dios hizo con la descendencia de Abraham. Dios seleccionó la descendencia de Abraham, pero el cumplimiento profético de lo que vaya a ocurrir con la descendencia de Abraham no es por esa descendencia, sino ¿por quién? Por Abraham. Por favor, yo quiero que vayas conmigo. Hay cosas que no te han llegado porque hay promesas que no se han cumplido. Pero Dios hoy viene a seleccionar dentro de lo bueno. Pastor, ¿cómo yo sé si estoy dentro de lo bueno? 5 cosas. 1. Para tú saber si está dentro de lo bueno, 1. Debe estar en el ambiente de la voluntad del que selecciona. 2. ¿Cómo yo lo sé? Cuando mi corazón se pone en dirección a Él. 3. ¿Cómo yo lo puedo hablar? Cuando yo comienzo a pensar lo que Él quiere que se piense. 4. ¿Cómo yo lo puedo evidenciar? Cuando yo camino donde Él quiere que se camine. 5. ¿Cómo lo hago? Cuando mi corazón no mira la injusticia, sino practica la justicia. Si va a aplaudir, aplaude al Rey de Reyes, por favor. La iglesia debe de aprender que Dios le ha dado comisión. Por favor, diga conmigo: comisión. Lo que a nosotros nos ha llevado dificultad es saber que hay gente que Dios le ha dado dones, que no implica eso, que a usted Dios no le haya dado dones. Lo que sucede es que dentro de lo bueno, Dios selecciona gente especial para darle
dones que Él quiere desempeñar. Ay, ay, mujer, te bendigo. Bendigo todo, tu casa, tu entrada, tu salida, porque eres fiel. Eres fiel. No eres como esos profetas malvados. Esa es fiel. Aleluya. Tiene un vientre bendecido esa mujer. Los hijos de esa mujer son bendición todos. Aleluya. Te bendigo, mujer. Mire, esa ha sido de las más bombardeadas de los hijos de ustedes, pero ella sigue de pie. Por favor, dile a alguien, selección, dile a alguien, selección. Las selecciones de Dios te ubican. Cuando Dios hace selección, Dios lo que hace es un depósito de un don para desempeñar una función, de un talento para desempeñar una función. El problema está es que el hombre ha entendido que Dios a uno le ha dado más gracia que a otro. Pastor, explíquese. Ahí está el don. Hay gente que tiene un don de orar. Es probable que el que cante bien tal vez no tenga el don de orar. Pero la gente son... No lo voy a decir así, lo voy a decir de otra manera. La gente son tan ignorantes en cierta forma que ellos creen que el ungido, el fuerte, es el que está siempre en el micrófono. Pero hay alguien que tiene un don de servicio, que la unción de esa mujer y de ese hombre es más fuerte que el que canta. Y el Padre entonces comienza a manifestar ese don. Pero la gente no quiere reconocer ese don. Y ahí viene la sección de personas. No, yo quiero honrar a este porque este es un gran predicador. Pero yo quiero que tú sepas que si un gran predicador no tiene una persona que esté orando, no puede ministrar bien. Hay otros que pueden tener un don de dádiva. Hay gente que dan todo. Tienen comida, dan la comida. Dan los zapatos. Todo lo que tienen en los bolsillos lo entregan. Pero probablemente ni habla bien, ni ora bien. Pero tiene un don de dádiva. Agarra todo lo que te voy a decir. Probablemente ese hombre, esa mujer, no esté en las vigilias. No esté en los retiros. Pero ese hombre, mientras los que están en el retiro están orando para que la gloria llegue, ese hombre, esa mujer está mandando el finanza para que se haga el evento. Lo que hoy quiero enseñarte es que no entienda que Dios ha hecho acepción de personas. Dios a usted lo ha bendecido y la ha bendecida. Simplemente que su don debe ponerlo en el lugar que debe estar. El otro aspecto que quiero hoy tocar es que cuando Dios hace una selección, hay movimientos. Por favor, dile a alguien: movimientos. Las selecciones de Dios provocan movimientos. Las selecciones de Dios provocan cosas. Y los movimientos tienen que ver con los enemigos de quien te seleccionó, se van a levantar en contra tuya. Cuando un gobierno escoge a un hombre o a una mujer, ese hombre está en el anonimato. Nadie lo conoce. Ninguno de los partidos lo atacan porque nadie lo ha seleccionado. Por favor, alguien va a brincar hoy. Como nadie lo ha seleccionado, nadie lo ataca. Él puede sentarse en la calle en ropa interior y bañarse y él no es noticia. Él puede caminar descalzo y él no es noticia. Él puede agarrar y tirar piedra y él no es noticia. Porque cuando nadie te ha seleccionado, lo que tú haces no es.
Pero la selección provoca movimientos. La selección provoca movimiento. Inmediatamente salió tu nombre a la luz. Todos los que están en contra de quien te seleccionó quieren saber quién es, cómo se llama, quién es esa doctora, de dónde viene. Ahí comienzan a salir. Ella utiliza zapato tal, ella utiliza tal, ella bebe tal jugo, ella se levanta a las 3 de la mañana. Hay paparazzi que están detrás de la gente que son seleccionados por Dios. Mientras Dios no te ha seleccionado, tranquilo. Pero yo vengo con una palabra. Esta iglesia tiene paparazzi porque Dios la ha seleccionado. La otra cosa es que la selección, por favor, esto es muy tremendo. La selección no solamente provoca movimiento. La selección provoca que la gente se ponga alrededor del que tiene el decreto. Hay gente que no te van a buscar y no esperen que no te busquen. Es necesario que usted dure un tiempo sin que nadie te busque. El momento de la soledad es necesario por 4 razones. 1, porque es cuando tu mente se establece. 2, porque es cuando tú tienes tiempo para organizar la visión. Escúcheme, hay personas que la visión nunca se le ha dado porque ellos nunca han pasado soledad. Porque en la soledad donde tú comienzas a decir, yo tengo que estudiar de nuevo. Yo recuerdo que hay una materia que la retiraron en la universidad. La retiraron 3 veces. Los profesores, por poca cantidad de alumnos, la retiraban. Cuando iba terminando, quedaban 5 alumnos, la retiraban. Y yo peleaba con Dios. Señor, pero esta es la última materia que me falta. Yo quiero salir de esto ya. Pero yo no sabía que Dios me estaba preparando mi visión. Pastor, ¿por qué me dijo? Porque cuando volvieron a iniciar la materia que yo sabía que la iba a pasar con 70, con lucha, con oración, con sacrificio, con ayuno, hablando lengua, danzando, brincando, haciendo de todo, ese tiempo de soledad, me puse a estudiar la materia que la perfeccioné. Cuando el profesor llegaba, él daba el capítulo y yo agarraba la tiza y comenzaba a hacer los cálculos. Y él me decía, ¿quién tú eres, muchacho? Y yo le dije, yo soy alguien que 3 veces le retiraron la materia. Y le dije a Dios, ahora cuando coge esta materia voy a hacer o mejor o igual o casi igual al profesor. Me dijo, tú vas a ser el monitor de esta materia. Yo vengo a hablar con alguien que está pasando por un tiempo de soledad, pero ese tiempo de soledad está preparando tu espíritu. Ese tiempo de soledad está preparando tu mente. Será más inteligente, será más astuto, tendrá más cognitivo, tendrá mayor habilidad. Dios te está poniendo para que no esté abajo, sino esté por encima. Saluda a alguien, dile, Dios está hablando conmigo. Tercero, no solamente provoca eso. ¿De qué le estoy hablando? Lo tercero que provoca, además de soledad, es que esto provoca, Dios mío, esto debe acostumbrarte a esto, provoca comentarios falsos. Todos los comentarios que nunca se han dicho de usted comenzarán a salir. Ese hombre, ten cuidado con ese hombre.
Porque ese hombre tenía una mujer en la esquina. ¿Tú ves esa que está allá? Esa era mujer de él. ¿Tú ves ese tipo que está ahí? Ese que está ahí, ese era de lo que robaba con él. Van a poner tantos comentarios que si usted no es usted, usted creerá que lo que se dice de usted es usted. Porque la selección provoca que tus enemigos se levanten a planificar tu destrucción. Por favor, dile a alguien, ya yo sé. Por último, cuarto, no solamente hace esto, sino que esto lleva, escúchame, que esto es muy interesante que lo sepa. Esto lleva a que tu vida, tus pensamientos sepan y estén seguros en una sola decisión. La gente que no tiene una sola decisión son muy cambiantes. Hay personas que no se puede confiar en ellos porque cambian demasiado. Un día tienen una decisión, mañana tienen otra decisión. No es posible Dios entregarte autoridad extraordinaria cuando tú no tienes una decisión. Por esa razón, la selección crea un ambiente a veces de soledad, pero que esto va a provocar bendición en tu vida. Hay ocasiones cuando tú dirás, ¿y por qué todo esto viene contra mí? Tú te preguntarás, ¿y por qué? Porque lo único que ha pasado conmigo es que me seleccionaron para este puesto. Y dile al que está a tu lado, ¿y tú lo ves poco? Dile, ¿y tú lo ves poco? El problema no eres tú. El problema es que la selección provoca que sobre quien cayó se levanten la gente. Un hombre es feo hasta que no es seleccionado. Una mujer puede ser maltramada, tetelengada, depitrafada, vica. Y el día que fue seleccionada para algo, mira, yo nunca había visto un vico tan lindo. La selección provoca belleza. La gente comienza a verte lindo. Yo no sé lo que ha pasado con ella. Y tú te has hecho algo, te bañaste tal vez con jabón de guava. Pero es que la selección limpia la vista de la gente a tu favor. Ay, yo vine hoy a dejarle algo. No obstante a eso, que la selección provoca belleza, la selección te abre la puerta sin que tú quieras. El hecho de Dios seleccionarte, el hecho del gobierno seleccionarte, la gente te van a abrir la puerta, no va a necesitar llaves. No, ustedes no tomaron eso. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere enseñarnos aquí? Lo que yo quiero enseñarte es que mientras tú no eres seleccionado, tú solamente eres ungido. Hay una diferencia entre la unción y la selección. Hay alguien que es ungido para una posición y es ungido, pero todavía es probable que, aunque sea ungido, todavía no lo han seleccionado. Hay peloteros que ya fueron ungidos y ellos están todavía sentados en los bleachers, en el tocado. Hay peloteros que son jonroneros, pero están sentados. Hay abogados profesionales que son excelentes profesionales, pero están ungidos como profesionales. Están ya con la capacidad, tienen el título, tienen todo, pero todavía no lo han seleccionado. Cuando tú tienes unción y selección, tú no necesitas llaves. No, si tú entendieras lo que te digo, hoy lo voy a entender mejor. Pastor, hábleme. La llave la necesita alguien que simplemente tiene la unción. Pero cuando tú eres seleccionado por Dios,
tu espíritu puede romper las cosas sin que haya llaves. Por esa razón, yo ya no ando pidiendo llaves, porque Dios me ungió y me seleccionó. Yo digo, ¿para dónde voy? O el diablo se quita o yo le cruzo por el medio. Yo creo que Dios levanta una generación de mujeres y hombres en este lugar. Gente que van a romper lo que el diablo le puso por el medio. Tú no vas a tener que hablarle al diablo. Tú te vas a parar y el diablo va a correr. Voy al paso. Usted me lleva muy rápido. Tranquilo. Entonces la selección te da llaves. El ser escogido por Dios provoca que el infierno tome tu nombre. Ay, alza tu mano donde esté. Provoca que el infierno tome tu nombre y lo tache. Persona peligrosa. Escúchame. Pero hay gente que no saben que fueron seleccionados. Y ya Dios los seleccionó. Y ellos siguen peleando contra quienes saben que tú tienes autoridad. Cuando los demonios saben que tú fuiste seleccionado, ellos no pelean contigo. Ellos lo que hacen es que quieren hacerte creer que tú no tienes poder. Ellos dicen, si ella sabe quién es, oh my God. Si ella sabe quién es. Si ella sabe quién es. Si él sabe quién es, nosotros tendremos que salir corriendo de aquí. Y por eso él te levanta y te trae depresión. Por eso él te levanta y te trae disgusto. Pero mujer, tú eres poderosa. Hombre, tú eres poderoso. El diablo no quiere que tú sepas la autoridad que tiene. Pero ya Dios te seleccionó. Ya Dios te escogió. Hay problemas que se han levantado, pero tú tienes el poder para derribarlo. Dios hoy te dice, yo te seleccioné. Adora a Dios con todo tu corazón, por favor. Adora a Dios con todo tu corazón. Ora, baba, shedalaya manso. ¡Ey! Esto provoca que se mueva lo sobrenatural. La selección hace que lo sobrenatural se mueva. Hay cosas que a veces uno no cuenta sobre lo que Dios hace en nuestras vidas, porque probablemente muchos no lo comprenderán. Pero en estos días yo estaba en mi lugar de oración y yo comencé a escuchar una música. Es una canción muy antigua que se llama Me ha tocado. Desde que encontré al maestro, yo estoy tirado en el suelo y yo miro para los lados. Y no veo a nadie. Mi hijo Ronald está conmigo tirado en el suelo. Él ora conmigo. Era como las 7 de la mañana. Seguí orando. Y otra vez volví a escuchar la canción. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador. Otra vez abrí mis ojos. Sentía un peso de la gloria de Dios. Ronald, el hijo mío. El Espíritu Santo lo toca y él comienza a llorar. Y él está, papi, papi, tú lo ves. Y yo digo, Señor, ¿de qué me habla Ronald? Y venía ese humo, esa neblina encima de nosotros. Encima de nosotros venía a la derecha, a la izquierda y nos arropaba.
Y yo escuchaba la canción, me ha tocado. Escuchaba una y otra vez la canción, me ha tocado. Escuchaba la canción una y otra vez, me ha tocado. Yo creo que lo que pasó solamente lo estaba experimentando yo en el monte de oración. Duramos horas ahí, 2 o 3 horas orando. Cuando salgo a la casa, encuentro a mi esposa con las manos arriba y me dice: More, la gloria que cayó allá también se metió aquí. Escúchame, que es lo que quiero decirte. Cuando Dios te selecciona, nunca te deja solo. Nunca te deja solo. El día que menos espera, el día que menos piensa, hay un rocío de la gloria de Dios que viene. El día que tú crees que todo se va a derrumbar, hay un rocío de la gloria de Dios que viene. Porque Dios no está cuidándote a ti, Dios está cuidando la selección que declaró sobre ti. Dios está diciendo: no lo puedo dejar solo, porque fui yo el que dije que ella será prosperada, que él será prosperado. Fui yo que dije que el diablo no podrá destruirlo. Fui yo que dije que será bendecido. Pero hay algo ahí que debemos nosotros tomarlo en cuenta. Pastor, ¿qué? Que cuando la gloria de Dios llega sobre la gente que Él selecciona, hay 4 cosas que vienen. 1, la fama. La fama sobre el hombro, la mujer que la gloria de Dios viene, viene como quiera. Pastor, explíqueme esto. La fama va a venir por un mal comentario o por un buen comentario. Hay alguien que Dios va a comenzar a levantarse en contra tuya, pero Dios va a hacer que todo el mundo te conozca, aunque sea por feo. Pero luego eso va a cambiar. Saque el dedo profético a alguien, dile: eso va a cambiar. 2, cuando esa gloria viene, la otra cosa también que te sucederá, te estoy preparando para lo que viene en un ratito. La otra cosa que te sucederá es que todo el mundo te va a brindar cosas. El que no te brindaba te va a brindar. Tú estabas enamorada de un hombre y ese hombre no te miró, pero cuando la gloria se te meta, te va a llamar. Esa mujer que no te hacía caso, te va a llamar. Por favor, topa al que está a tu lado, sacúdele la cabeza, dile: es con usted que están. ¿Tú sabes por qué te va a llamar? Te va a llamar porque el diablo sabe que fuiste seleccionado y él quiere sacarte la unción que Dios te va a poner. Pero si sacaste el anatema, él va a correr de ti. La tercera cosa que te va a pasar es que aunque la gente te sigan llamando, hay algo más. Es que el dinero Dios te lo va a poner a tu favor. Dios va a comenzar a pagar deudas. Dios va a comenzar a proveer. Dios va a comenzar a mover camellos. Dios va a comenzar a mover la reina de Saba. Dios va a comenzar a mover aquellos que tienen cosas que te pertenecen. Aquellos que tienen ya un decreto dado. Yo vengo hoy a establecer sobre esta casa que milagros sorprendentes sucederán después de este día. Por último, Dios no te va a mandar esa gloria cuando Él te selecciona si Él no va a mover lo sobrenatural de su reino. Me explico aquí. Una cosa es que descienda la gloria de Dios y otra cosa es que la gente comiencen a ver lo sobrenatural en usted. Hay gente que van a ir caminando y desde que te vean
tú te vas a convertir en un símbolo de gloria. Un símbolo de bendición. La gente van a tener problemas, personas van a estar enfermos, y desde que lo vean a usted van a decir: tranquilo, llegó la gloria de Dios. Tú te vas a convertir en un símbolo de gloria. Tú te vas a convertir en un símbolo de liberación. Es como cuando llega el pastor a la casa, el que está al lado dice: tranquilo, ya el pastor llegó. Tú te vas a convertir en un símbolo. Por favor, dile al que está al lado: te vas a convertir en un símbolo de bendición. El día que tú te conviertas en un símbolo de bendición, ese día habrá un correr donde quiera que tú te muevas. Va a llegar al supermercado y en el supermercado la gente va a estar llorando bajo la gloria de Dios. Va a ir al hotel y allí en el hotel la gente va a estar llorando bajo la gloria de Dios. Porque es que Dios te seleccionó. Cuando Dios te selecciona, algo nuevo va a suceder en tu casa. Algo nuevo va a suceder en tu familia. Hoy lo que yo he venido a hablar con alguien que sacó al anatema, y le digo: Dios te seleccionó. Cuando lo sobrenatural comienza a efectuarse en tu vida, que la gente se dan cuenta: esta es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios. De la misma forma como se mueven los ángeles, de la misma forma como se mueven los querubines, los serafines, de esa misma manera también entiende que se van a mover los demonios en contra tuya. Pero todo lo que ha pasado solamente lo provocó una selección. Una selección. Los paparazzi van a estar entrando. Las cámaras van a estar detrás. La gente te van a conocer. Van a estar los videos suyos en Facebook, en YouTube. Porque Dios te selecciona. No es porque eres bonita ni bonito. Va a seguir con el mismo narizón. Perfilada como la mía. El aspecto de ser un símbolo es que la gente van a vestir como tú vistas. La gente van a caminar como tú caminas. Las frases tuyas ese día se van a volver célebres. Tú tienes que saber que la selección de Dios tiene un valor extraordinario. Por esa razón, como ya el tipo sabe que te seleccionaron, él dice: como ya fue seleccionado, hay una sola manera de yo detener la bendición de él: metiendo un anatema. El anatema, aunque esté seleccionado, puede llevar a que se derribe todo lo que construiste. El anatema puede ser el cambio entre la victoria y la destrucción. Pero las emociones a veces nos dicen: no puedo quitar ese anatema, porque me costó demasiado dinero. Mas hoy Dios te dice: ¿qué más? ¿El anatema o la selección? Tienes que tomar una decisión hoy. Porque la selección de Dios, lo que Dios hizo en escogerte, determinará la bendición de toda tu descendencia. Tú tienes hoy que pensar: ¿cuántos años tienes sintiendo la gloria de Dios? Pero hay que sacar el anatema. ¿Cuántos años tiene Dios hablándote y no hay resultado? Hay que sacar el anatema. Hoy es el día de exhibir el anatema. Jesucristo lo exhibió públicamente. Él lo exhibió para que todo el mundo sepa que ya nosotros éramos libres. Dios te ha llamado para que sea un hombre bendecido. Saluda a alguien que está al lado tuyo y dile: hoy mi selección tiene manifestación. Dale ese aplauso al Rey de Reyes.
pastor, ¿qué vamos a hacer? Hay que sacar el anatema. No importa que Dios te haya seleccionado. Si no sacas el anatema, todo lo que Dios depositó se puede perder. Dios seleccionó a Moisés. Dios seleccionó a José. El Señor seleccionó a David. Pero a David se le metió el anatema. Y mientras toda la gloria estaba con David, el anatema provocó una destrucción que lo sufrió su familia y lo sufrió todo el mundo. Sansón fue muy bendecido, pero a Sansón se le metió el anatema. Perdió la visión, perdió todo. Pastor, pero Dios lo restauró, pero perdió la vida. Lo que yo quiero enseñarte de esta manera así pasiva es que si no toma la decisión de sacar el anatema, Dios no puede entregarte lo que Él te ha prometido. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día de decirle: Señor, a partir de hoy yo pongo en alto la selección que hiciste conmigo. Es verdad que es difícil, pero si estamos en la mano de Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo, he dicho todo, he dicho todo. Pastor, yo no quiero dejar a esa mujer. Pastor, no quiero dejar ese hombre. Bueno, yo no te estoy diciendo que lo deje, pero creo que tú hiciste un pacto con una mujer, con tu esposa. Tú hiciste un pacto con tu esposo, mujer, y Dios no te dijo que tenga dos. Dios te dijo que tenga uno. Pastor, es verdad, ella no es evangélica, pero es la que me gusta. Bueno, para los gustos se hicieron los colores, y por gusto mucha gente está enfermo del SIDA y muerto. Tú decides, vida o anatema. Tú decides, o selección o destrucción. Dios no te puede entregar más hasta que no decidas. Dios quiere, pero Él sabe que tú no quieres decidir. Lo bueno de esto es que Él es tan bueno que Él dice: el día que decida, el día que decida, yo le voy a entregar lo que le prometí. ¿Cuál es el problema más serio? Es que los anatemas más destructivos no están fuera, están dentro. Nombres de personas que sabemos que hay que sacarlo. Tú tienes que sacar el nombre de ese hombre de tu corazón. No te pertenece. Tú estás luchando, Señor, es el que me gusta. No te pertenece. Está practicando un tipo de adulterio, un tipo de fornicación. Tienes que sacar a esa mujer de tu corazón porque no te pertenece. Jesucristo dice: si mirare a una mujer y la codiciare en tu corazón, adulterio comete. Adulterio visual. Saque el anatema. Tiene que sacar la avaricia. Tiene que sacar la mentira, el orgullo, la vanagloria. Tiene que sacar el chisme. Debe aprender a ser honesto. Debe aprender a ser buen hijo. Y sobre todas las cosas,
honra a Dios en todo. Honra a tu padre y a tu madre. Honrad a vuestros pastores. Hay gente que tiene un anatema voluntario. Los anatemas voluntarios tienen que ver con cosas que a uno le gusta y se le hace difícil desprenderse de ellos. Anatemas voluntarios. Gente que tú no sabes cómo soltarlo, hablar, pero sabes que son un problema. Llamadas telefónicas que hacemos. Conexiones que hacemos. Los anatemas voluntarios destruyen nuestro diario vivir. El anatema voluntario te lleva a que tú hagas no lo que Dios te dice que debe hacer, sino lo que el descontrol de la avaricia te lleva a hacer. La iglesia está recibiendo unción, pero el anatema se está engrosando dentro de ti porque esa unción no está teniendo resultado. No porque la unción no tenga resultado, sino porque el anatema está causando atrofios. Muchos de ustedes no pudieron dormir anoche. Muchos de ustedes no han podido dormir porque están peleando: ¿lo saco o no lo saco? ¿Lo quito o no lo quito? Hay algunos que ahí sentados están pensando: ¿cómo lo hago? No encuentro cómo hacerlo. ¿De qué voy a comer? Si Dios te llamó, Dios te va a proveer. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a vestir? Si Dios te llamó, Dios te va a proveer. Yo no estoy llamando a nadie a que destruya su matrimonio. Yo no estoy llamando a nadie a que destruya su casa. Yo le estoy diciendo a alguien que saque de su corazón el anatema. Es el momento de agarrar el anatema, tomarlo en las manos y decir: Señor, hoy voy a entregar el anatema. Hoy voy a declarar lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No puede vivir tranquilo y con las bendiciones de Dios si el anatema tiene control en tu vida. El anatema puede ser cualquier cosa, cualquier persona y cualquier acción escondida en tu corazón que quite la paz y las bendiciones de Dios. Hoy es un día decisivo para tú decir: o Jesús o el anatema. Lógicamente, yo sé que usted es una persona inteligente. Usted está aquí precisamente por la sabiduría de Dios, porque la mayoría de ustedes ya decidieron: el anatema es para afuera que va. Todo lo que creen eso, todo lo que entienden que esa mala acción, todo lo que entienden que esa mala decisión hay que soltarla, ponte de pie glorificando al Señor, ponte de pie exaltando a Jesús y diciendo: el anatema es para afuera que va. Aleluya. Yo no sé si lo tiene en las manos. Tómalo. Pero hay algunos que tienen objetos. Es un día para renunciar. Es un día para despojarnos. Esto no es un día de para mucho alarde. El hecho de ustedes verme predicarle de esta forma es porque esto es algo de conciencia, de decisión, para que tu familia pueda funcionar, para que tu vida pueda funcionar. Yo te doy oportunidad, deposite el anatema hoy. Suéltalo en la mano de Dios. Venga corriendo. Todo lo que tengan el anatema, póngalo en la mano de Dios. Pónganlo en el altar. Tráigalo, no solamente en un papel. Así es. Así es. Tráigaselo. Señor, hoy yo salgo del anatema. Va a sentir una gloria fuerte cuando lo suelte. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Urra, papá, papá.